Bueno, nos vamos con las preguntas fácil. Las preguntas fácil. Mi amiga va a tener un minuto. Yo le voy a empezar a hacer preguntas. Ella va a tener un minuto para contestar todas las preguntas que pueda. Si no te la sabes, me haces así. Sigue con la otra, ¿está bien? Ok. La única que me está escuchando es ella y mis amigos. No está escuchando nada más en el estudio. Pregunta fácil. El ganador que tenga más preguntas contestadas correctamente se va a llevar $200. Comenzamos. Pregunta fácil. Sonia, ¿de qué pueblo tú eres? De Cagua. De Cagua. ¿Con quién andas por ahí? Con mi esposo. ¿Preparada para hacer las preguntas fáciles? Claro que sí. Comenzamos. 60 segundos. Ya. ¿De qué color es la estrella de la bandera de Puerto Rico? Está fácil, ¿eh? Blanca. Blanca, muy bien, correcto. ¿Qué planeta es más cercano al Sol? Preguntas fáciles. Mercurio. Mercurio, correcto. ¿Cuál es, próxima pregunta, cuáles son los estados de la materia? Preguntas fáciles. Sólido y líquido. ¿Y otro más? Y gas. Y es correcto, punto. Próxima pregunta. ¿Cuántas franjas azules tiene la bandera de Puerto Rico? Tres. No, cero. No tiene franjas azules. Próxima pregunta. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Puerto Rico? Una. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué deporte practicaba Michael Jordan? Tan fácil, ¿eh? Baloncesto. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cuáles son los cinco tipos de sabores primarios? Pregunta fácil. El agrio, el dulce. El amargo. El... ¡Se acabó! ¡Tiempo! No, esa no es correcta. ¿Cuántos hizo? Cinco. Muy bien, mi amiga. Sonia, pasa por detrás. Pasa allá atrás. Próxima chica. Preguntas fáciles. Lisette. Lisette, ¿de qué pueblo? De Cataño. Lisette, por $200. Preguntas fáciles. $200 para el ganador. Comenzamos las preguntas fáciles. Tiempo ya. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? Está fácil. Polo Norte. No, la Antártida. Próxima pregunta. ¿Quién escribió la Odisea? Está fácil. Próxima. ¿Cómo se llama la capital de Canadá? Está fácil. Próximo, Ottawa. Próxima. ¿Cuál es el río más largo del mundo? Pregunta fácil. El Amazonas. Próxima. ¿Quién canta el tema Amor Foda? Pregunta fácil. No quiero que nadie. No, Bad Bunny, próxima pregunta. ¿Cómo se llaman los audífonos creados por Apple que no tienen cables? Pregunta fácil. Apple, próxima pregunta. ¿Qué dos colores tiene el yin y yang? Pregunta fácil. Negro y rojo. No, blanco y negro. ¿Qué animal encuentras en la ropa Lacoste? Pregunta fácil. Blanco y negro. ¿Qué animal encuentras en la ropa Lacoste? Verde. ¿Qué animal encuentra? ¡Lagarto! ¡No! ¡Cocodrilo! ¿Cuáles son los cuatro estaciones de tiempo? Está todo bien, mi amor. Dale para allá atrás. Ok. Nilda, ven para acá. Nilda, ¿de qué pueblo tú eres, mi amor? De Quebradilla. De Quebradilla. Pégate ahí, Quebradilla. Nilda, pregunta fácil. El más que conteste correctamente se lleva $200. Pregunta fácil. Comenzamos ya. ¿Cuáles son los cuatro estaciones del año? Pregunta fácil. Invierno, verano, otoño y primavera. Correcto. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la reina del Reino Unido? Pregunta fácil. No, próxima pregunta. Se llama Isabel II. Próxima pregunta. ¿Qué tipo de animal es la ballena? Pregunta fácil. Marino, próxima pregunta. ¿De qué colores es la bandera de México? Está fácil. Verde y roja y blanca. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué cantidad de huesos en el cuerpo humano? ¿Qué cantidad de huesos en el cuerpo humano adulto? ¿Cuántos hay? 275. No, 206. Próxima pregunta. ¿Cuándo acabó la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año? Pregunta fácil. Próxima, en 1945. Próxima pregunta. ¿Quién es el autor? ¡Cero! Dos, mi amor. Muy bien. Cristian, ven para acá. Cristian, pégate aquí el micrófono. ¿Tú eres de qué pueblo, Cristian? Carolina. Carolina, pégate aquí, papá. Carolina. Por $200, preguntas fáciles. Comenzamos ya. ¿Quién es el autor del Quijote? Próxima pregunta, Miguel Cervantes. Próxima pregunta. ¿Quién pintó la última cena? Preguntas fáciles. Leonardo da Vinci. Próxima pregunta. ¿En qué país se encuentra la Torre de Pisa?
preguntas fáciles. Italia. Italia, correcto. Próxima pregunta. ¿Dónde se encuentra la Sagrada Familia? Preguntas fáciles. Paso. Próxima. ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoros, herbívoros o carnívoros? Pregunta fácil. ¿Qué son los humanos? ¿Omnívoro, herbívoro o carnívoro? Omnívoro. Omnívoro, correcto. Próxima pregunta. ¿Cómo se denomina el resultado de la multiplicación? Pregunta fácil. Multiplicar. Se le llama producto. Próxima pregunta. ¿Cuál es el océano más grande? Pregunta fácil. Océano Atlántico. No, el Pacífico. Próxima. ¿Qué año llegó Cristóbal Colón a América? 1942. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Punto! Cristian, muy bien. La primera participante. Sonia se acaba de llevar $200. ¡Preguntas fáciles! Esto está bueno, Sonia. ¡Felicidades! Nosotros vamos a una pausa. ¡Venimos ya! ¡Hasta Puerto Rico gana!